ejército peruano Manuel Gómez de la Torre Araníbar, comandante general del ejército general Walter Córdoba Alemán, comandante general de la Fuerza Aérea del Perú también. Señor Presidente del Consejo de Ministros, señor Ministro de Defensa, señor Ministro del Interior, señores congresistas, miembros de la Mesa Directiva del Congreso y señores congresistas, señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, señores comandantes generales del Ejército, de la Marina, de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional del Perú, señores ministros de Estado, distinguidas autoridades civiles y eclesiásticas, peruanas y peruanos. ¡Alzamiento! ¡Descanso! La historia de nuestra patria ha sido construida gracias al esfuerzo y el sacrificio de hombres y mujeres valientes que en los momentos decisivos entregaron todo de sí en defensa de la integridad territorial y en pos de un futuro de progreso y bienestar en beneficio de todos los peruanos. Han sido nuestros grandes héroes como el coronel don Francisco Bolognesi, don Miguel Grado, don Alfonso Ugarte, Andrés Avelino Cáceres, entre otros, que marcaron un antes y un después para el Perú. Hoy nosotros tenemos que decir los ejemplos de estos grandes personajes que dieron su vida, que dieron su lucha para tener un país mejor. Una de esas gestas, la más trascendente y significativa, ocurrió un día como hoy, hace 142 años,
cuando valerosos patriotas de nuestro ejército decidieron entregar sus vidas en una inolvidable muestra de honor y heroísmo que honra a toda la nación. Al mando del gran coronel Francisco Bolognesi, nuestros soldados nos dieron una lección de coraje, de fortaleza por proteger el honor nacional. Fue un digno ejemplo de defensa de la integridad que ha quedado como legado para las futuras generaciones. Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Esa es la frase que ha quedado grabada y perdurará por siempre en la memoria de todos los peruanos. Con aquella heroica participación de nuestro héroe Bolognesi, y que no hace más que simbolizar el compromiso, simbolizar el amor y la lealtad al Perú. Hoy, frente a la figura inmortal de Francisco Bolognesi y en presencia de todos los miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, renovamos el juramento de fidelidad a la bandera nacional, al más sagrado de nuestros símbolos, que representa el espíritu de la nación, nuestra riqueza, nuestras luchas, pero también nuestras esperanzas y nuestras ilusiones. Los peruanos estamos hechos para enfrentar circunstancias difíciles, para alcanzar el bienestar y la libertad que hasta hoy nuestras gloriosas Fuerzas Armadas garantizan de extremo a extremo en defensa de la soberanía nacional. Hoy no podemos dejar de destacar la entrega de las reliquias históricas del coronel Francisco Bolognesi, que fueron restituidas al Perú después de muchos años en un valioso gesto hecho por el gobierno de Chile. Gestos de esta naturaleza son las que procesan el pasado, miran el presente y avizoran el futuro, que tiene que ir de la mano con la integración y visión latinoamericana ante los complejos desafíos post-pandemia y la globalización. Varios son los retos que enfrenta nuestro país en la actualidad. Como gobierno, seguimos trabajando, sentando las bases para lograr los objetivos de contener la pandemia con la vacunación, dar seguridad a más de 30 millones de peruanos y fortalecer el primer nivel de atención hospitalaria, así también como gestar la seguridad ciudadana en defensa y beneficio de todos los peruanos. Después de haber garantizado el retorno presencial de nuestros niños en los colegios, hoy estamos tomando las acciones multisectoriales y medidas necesarias para reducir los impactos de la crisis alimentaria mundial. Continuamos trabajando para vencer las desigualdades y las pocas oportunidades que nuestros hermanos del Perú profundo han tenido durante años. Estamos comprometidos en hacerlo con vocación social, con visión descentralizada y escuchando y tomando decisiones junto al pueblo. En este día de fiesta cívica, quiero dirigirme a todos nuestros compatriotas para reafirmar que este gobierno ha llegado para lograr los objetivos de una agenda país en beneficio de todos los peruanos. Llamo a la más amplia unidad para mirar el futuro con fe, con esperanza, dejando de lado cualquier ambición política o de poder que sobrepase nuestros intereses y perjudique el desarrollo de un país que nos requiere fuertes y cohesionados. Desde esta emblemática plaza, reafirmo mi pleno respaldo al Ejército y a las Fuerzas Armadas, instituciones tutelares de la patria, que siempre han defendido y lo seguirán haciendo con honor, con valentía, en favor de los intereses sagrados del país. ¡Viva el coronel Francisco Bolognesi! ¡Viva!
¡Viva las Fuerzas Armadas del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias.